Buenas tardes. Se dirige a ustedes Jaime Arocha Rodríguez, doctor en antropología cultural y miembro del Patronato Colombiano de Artes y Ciencias. Esta institución del Ministerio de Educación eh, ha optado por abrir un espacio para reflexionar sobre la historia y la cultura de los pueblos de ascendencia africana en Colombia. Eh, en ese marco ya tuvimos una primera intervención hace dos semanas referente a eh, el modo paz acerca del cual ha hablado el padre Francisco de Rú y de cómo eh, pueblos de ascendencia africana de la región de el Alto Mira y Frontera eh, ponen en marcha ese modo paz y a su vez como quienes los rodean, grupos armados y otras entidades, pues ponen en riesgo ese, ese patrimonio de paz. Hoy vamos a tener la conferencia titulada "Restricciones y desafío en torno a las relaciones amorosas entre amos y esclavas en la nueva Granada durante el período colonial". El conferencista me ha sorprendido. Es la primera vez en los años que llevo trabajando sobre la gente de ascendencia africana que me encuentro con un politólogo devenido en historiador y además interesado en un tema que parecería tener, con el tiempo, él me corregirá lógicamente, pero parecería tener cada vez menos reclutas, que es el estudio del periodo colonial en la historiografía colombiana. Eh, entonces, él, él, él es un politólogo de la Universidad Javeriana que ha tomado la opción eh, de, eh, en historia en la Universidad de, de los Andes. Eh, es miembro mmm, de la Academia eh, Colombiana de Historia, miembro correspondiente de la Real Academia de Historia de España. Y eh, ya he dicho el tema que nos va a presentar hoy. He tenido la suerte y el privilegio de examinar el libro eh, sobre el cual se cimienta esta presentación ese libro tiene el título de cuando los claroscuros se difuminan amoríos entre amos y esclavas en la nueva granada colonial eh, ha sido muy iluminador para mí esta lectura eh, que tiene una reseña excelentísima de el historiador eh, Rafael Antonio Díaz de la Universidad de Adriana. Eh, yo no, no, no abundo en más detalles y más bien le doy la palabra al doctor Pita eh, con la finalidad de que eh, más bien sea eh, en el segmento de preguntas y respuestas donde surja el diálogo y eh, pues la conversación alrededor de este tema. Eh, le doy la palabra entonces al doctor Roger Pita Pico. Bueno, muy agradecido con las palabras del doctor Jaime A Arocha, y no sin antes enviar un sincero agradecimiento por esta cordial invitación eh, formulada por la doctora María Rosario Vázquez, eh, encargada del patronato colombiano de artes y ciencias. Entonces, eh, entraré un poco eh, en materia y al final, desde luego, como muy bien lo ha dicho el profesor Arrocha, que para mí es un verdadero honor que realice los comentarios de mi libro, pues realizaremos alguna discusión pertinente sobre los puntos planteados. Entonces, lo primero que debo señalar es que... Eh, la primera llegada de los negros esclavizados al territorio de la nueva granada de lo que corresponde a lo que hoy es en términos generales eh, la república de colombia se dio por cuenta de la eh, venida de los primeros esclavizados que venían al servicio personal de los conquistadores y, y así estuvieron por ejemplo en las huestes de federman en las huestes de quesada etcétera Posteriormente, ante la creciente demanda eh, y particularmente de labores como la minería para tratar de impulsar la economía de la Nueva Granada y de cara a reemplazar la mano de obra indígena que estaba cada vez más en decadencia y que había alertas sobre eh, la extinción y sobre los maltratos en torno a este grupo étnico, pues empezó la afluencia a través del... Mercado eh, de negros esclavizados. Ustedes conocen ya estas dramáticas eh, imágenes eh, de aquellas cantidades de esclavos que ingresaron a través del puerto de Cartagena y que empezaron a irrigar el territorio fundamentalmente en aquellas tierras bajas eh, de la costa caribe, del Chocó, de la provincia del Cauca y de Antioquia. ¿Dónde se ubicaron fundamentalmente? Pues lo que se observa. Eh, desde el siglo XVII, en que se intensificó precisamente esto, eh, la trata eh, de esclavos provenientes de África, pues fue en la minería, en la producción del oro, que era el eje fundamental de esa economía, pero se ubicaron también en actividades ganaderas, en la zona de la costa caribe, en actividades agrícolas, en la producción de mieles, en los trapiches, para mencionar la provincia de Vélez y la región del Valle del Cauca y en el servicio doméstico, que ahí sí se distribuyeron a lo largo de diferentes ciudades y zonas rurales del de, eh, territorio. Entonces, mmm, lo que podemos decir en materia demográfica, como para ubicarnos un tanto eh, respecto a la proporción de la población esclavizada con relación a los otros grupos étnicos, podemos ver tal cual como ustedes lo ven aquí en este eh, referido, en este cuadro. Eh, en resumidas cuentas, la población esclavizada representaba poco menos del 8%, ¿no? Y podemos hablar de que este punto, de este censo de población elaborado en 1778, representaba el punto máximo de presencia demográfica en la Nueva Granada por motivos que hablaré más adelante. Estaba la población indígena, que estaba por debajo del 10%, era, era el resultado de la debacle. Eh, demográfica indígena a raíz de la conquista y de toda la situación que padeció eh, este grupo étnico ancestral, pero vemos que eh, la población blanca entonces había ido en ascenso, no a raíz de la colonización y de la afluencia de españoles a territorio de la Nueva Granada. Pero digamos el gran fenómeno que vale resaltar en este censo es el hecho de que el 46%, es decir, más de la mitad de la población era población mestiza de lo que se denominaba en la época de todos los colores, que ya tendríamos que referirnos a cada una de las regiones de la Nueva Granada para indicar, por ejemplo, en Santander era más una población mestiza, entendida en el sentido del cruce entre blanco e indio, eh, en la población de la costa caribe, pues ya hay un elemento del mulataje o del zambaje con una presencia indígena y de mezcla con el elemento afrodescendiente. Entonces, lo que podemos señalar después de ver estos datos eh, es que eh, la sociedad colonial era una sociedad altamente jerarquizada y era basada fundamentalmente en tres factores que era el color de piel, los títulos de nobleza y las condiciones Económicas. El grupo blanco era el que ostentaba el poder, y dentro de ellos estaban eh, los nobles, que eran los que ostentaban eh, los títulos que les mencionaba, eran los que tenían el poderío social y económico, y lo, la mayoría de propietarios durante el periodo de dominio hispánico pertenecían a ese grupo social blanco. Hay que hacer la aclaración que, siendo una sociedad con una clase emergente, en ascenso de mestizos, pues era lógico esperar que algunos de esos mestizos que habían logrado algún posicionamiento económico también adquirieran o, o la posibilidad de tener esclavos de servicio. Pero lo que se observa fundamentalmente es que la mayoría de los propietarios de los amos desclavizados de pertenecían al grupo social blanco. Miremos un poco caractericemos un poco las relaciones entre los amos y los esclavizados. Lo primero que hay que decir es que fueron unas relaciones de dominación, eh, lo cual le permitía eh, al amo disponer de su hombre de servicio, ya sea venderlo, donarlo, cambiarlo o darlo en herencia. Eh, respecto a las relaciones, pues fue un, un espectro bastante amplio que podemos decir que va desde la tensión y la represión hasta las relaciones fraternales y eh, las relaciones amorosas, que es el objeto de mi investigación. La historiografía colombiana, eh, lo que se observa es que se ha centrado fundamentalmente en tres temas. El comercio esclavista, la manumisión, es decir, la libertad de la población esclavizada y los castigos. Primero, esa historia tradicional con alusiones más que todo anecdóticas, ¿no? Eh, solo eh, con los trabajos de Jaime Jaramillo eh, Uribe eh, en la Universidad Nacional es que empiezan a registrarse eh, estudios mucho más sólidos, los de Germán Colmenares también respecto al comercio esclavista en la región del Cauca, pero lo que se observa eh, es que son muy pocos los estudios que se han concentrado particularmente en el tema de las relaciones. Afectivas. Y esto nos conduce también a pensar en que no son temas eh, que están muy frecuentes en los archivos. Hay que ahondar, eh, mirar, digamos, en varios fondos eh, de los archivos documentales, fundamentalmente el Archivo General eh, de la Nación y algunos archivos eh, regionales. La apuesta metodológica, teórico-metodológica de mi investigación se basa en los estudios. Eh, subalternos por una parte y en la escuela italiana de la microhistoria que me ha permitido entonces eh, recopilar una serie de casos 104 casos eh, en los cuales se observa las relaciones amorosas entre un amo y una esclava varias fueron las circunstancias que pudieron influir a la hora de consolidar este tipo de relaciones sentimentales. Por una parte, la cercanía, y en esto tiene una importancia fundamental el servicio doméstico, es decir, las mujeres esclavizadas que estaban en las casas y que alcanzaron a tener una cercanía muy especial con sus amos y con los hijos de sus amos. Por otra parte, el factor demográfico. Hay que tener en cuenta en que en el territorio de la Nueva Granada hay que marcar ciertas diferenciaciones respecto al peso eh, demográfico de la población esclavizada. Por solo referenciales, eh, la zona minera de la provincia eh, del Chocó eh, era muy poca la presencia de mujeres blancas ante las dificultades geográficas del terreno, de manera que la mayoría de propietarios de minas eh, o iban solos a estos territorios o iban acompañados de sus esposas, pero de manera esporádica, de manera que eso fue un factor eh, que influyó en el tipo de relaciones interétnicas que se dieron en este territorio. Por otro lado, una pregunta que me hacen frecuentemente y es, digamos, la mutua seducción y lo hablo en el sentido de que si pudo haber atracción y yo creo que naturalmente pudo haberla y fue un factor determinante. Lo que pasa es que quizás terminó imperando mucho más esas relaciones de represión y dominación, pero yo creo que naturalmente, producto de las pasiones naturales humanas, pudo haber atractivos y mutua seducción y entendimiento entre un eh, amo y una esclavizada o entre una eh, mujer propietaria y su esclavizada. Por otra parte, la belleza de eh, la comunidad afrodescendiente que... Eh, según algunos relatos, era un atractivo, eh, y sobre esto me he querido traer este pasaje del padre José Gumilla en el siglo XVIII, eh, en donde dice que los hombres blancos han dado muestras de mayor inclinación y amor al color negro, y hoy en día en Cartagena de Indias, Mompós y otras partes se hallan españoles honrados, cansados con mujeres negras, muy contentos y conformes con sus mujeres. En este Sentido también hay que eh, hacer mención, digamos, al desarrollo de la presencia de eh, la comunidad afrodescendiente en estos territorios, por cuanto eh, primero fueron negras eh, venidas de África y con el paso del tiempo eh, ya se fue alimentando, digamos, ese espectro étnico con la presencia de las mulatas y la presencia de las zambas, particularmente el mulataje que fue muy fuerte en la ciudad de Cartagena. Entonces, estas posibilidades de relaciones interétnicas que iban muy en contra de la legislación de la época, muy en contra de la disposición de la autoridad civil y la autoridad eclesiástica, pues dio lugar en el periodo colonial, particularmente en el siglo XVIII, a lo que se ha denominado la pintura de castas, es decir, eran... Esto, la representación iconográfica de una realidad que eran estos cruces eh, interétnicos. Particularmente fue un ejercicio que se hizo más que todo en el virreinato de la Nueva España, es decir, en México y en el virreinato del Perú. Vemos unas imágenes hermosas como estas eh, que pueden estar viendo y que nos permiten eh, visualizar los diferentes cruces que pudieron eh, presentarse y el resultado de esas uniones. Eh, sentimentales eh, ya fueran mulatos cuando era entre negro entre blanco y negra o samba cuando era cuando era entre indígena y entre negro entonces aquí tenemos estas eh, representaciones para el caso eh, de la nueva Granada no se hizo este ejercicio pero eh, de todas maneras eh, es muy interesante mirar esto entonces estas relaciones entre amos y esclavas, fueron signadas por las relaciones de dominación en la medida en que en principio el propietario podía disponer de la casta negra prácticamente a su antojo. Es decir, la relación amatoria, eh, en esa relación, el esclavo o la esclavizada debía entonces atender los requerimientos de su propietario. Es decir, el dominio social y étnico del amo alcanzó a permear el espectro de lo sentimental y el espectro de lo sexual. Para el caso particular de las esclavizadas, lo que podemos ver es que intuyeron algunas de ellas en este tipo de relaciones la posibilidad de escalar eh, socialmente a través del proceso de blanqueamiento, lo hablo, lo hablo a través de los hijos eh, que pudieron procrear. Con los amos blancos, es decir, con los, los mulatos, es decir, representaba para ellas eventualmente una fórmula de mejoramiento de las condiciones de vida en algunos casos para esos hijos habidos en esas relaciones intercastales. Pero lo cierto es que este tipo de uniones estuvieron marcadas por la represión. Como les decía, la corona y la iglesia se opusieron en. Contra de este tipo de relaciones interétnicas, porque siempre abogaban por los amoríos que se registraran intraetnia, es decir, al interior de cada una de las etnias. Esto, digamos, para tratar de preservar la cerrada estructura social que imperaba en tiempos del dominio hispánico. Si eso era así, si era objeto de represión, pues lo que podemos ver es que la mayoría de este tipo de relaciones eran relaciones ilegítimas. Relaciones de hecho, y ahí podemos ver el concubinato, el amancebamiento, y eran relaciones que por lo general eran ocultas y, y eran fuente provocadora de celos y rivalidades. Esto en medio de una sociedad en la cual la línea de la vida privada y la vida pública era una línea muy porosa, donde el Estado colonial español, en donde la iglesia, tenían un, una influencia muy alta. Dentro de la vida privada de los parroquianos y de los habitantes de estos territorios en tiempos del dominio hispánico. Entonces, la intención de fondo de las autoridades civiles y eclesiásticas fue defender en últimas el sagrado vínculo matrimonial, fundamentalmente del hombre blanco, y prevenir eh, de la amenaza de la miscegenación, es decir, de la mezcla interémica sobre la cerrada estructura social. Mis dos ejes temáticos que voy a desarrollar en esta investigación, eh, por una parte son los juicios eh, que se adelantaron en este tipo de casos y las máximas transgresiones en las relaciones entre un amo y una esclavizada. Entonces miremos primero este tema de los, de los procesos judiciales y aquí el objetivo es tratar de presentar cualitativa y cuantitativamente los resultados de la investigación sobre los juicios civiles y eh, criminales. O sea, la idea es auscultar las dificultades que pudieron experimentar las esclavizadas en sus demandas y en las estrategias que aplicaron los amos para tratar de eludir las responsabilidades en los casos en que terminaron involucradas. En última, lo que intento demostrar en, en mi investigación es cómo la población esclavizada, aún en medio de las dificultades, logró apropiarse de recursos legales y jurídicos con el fin de reivindicar sus derechos sociales y sus derechos sentimentales. Entonces, miremos un poco eh, cómo se puede desagregar o clasificar los juicios o los casos que revise en los archivos documentales por una parte lo, los expedientes civiles y allí encontramos las autorizaciones para contraer matrimonio o disensos matrimoniales los llamados a hacer vida maridable las demandas de divorcio y los reclamos por incumplimiento de libertad y por otra parte los expedientes criminales esto ya le da otra eh, connotación, digamos, al, al tipo de relación. Y aquí vemos los amancebamientos, el concubinato, el adulterio, el desfloramiento y los maltratos por celos. En este cuadro pueden ustedes ver el volumen de los expedientes según la fuente consultada. Y allí pueden observar que la mayoría de casos fueron eh, consultados en el Archivo General de la Nación y particularmente el Fondo Negros y Esclavos, que vale la pena aclarar que está en la plataforma digital del Archivo General de la Nación, que se llama Archidoc, en donde cualquier persona desde su casa puede entrar y consultar estos eh, archivos. Y en segundo lugar, encontramos el Archivo Histórico de Antioquia, que también se hizo el ejercicio de digitalizar. Estos eh, documentos. En menor medida están algunos archivos eh, regionales, por ejemplo, el Archivo Central eh, del Cauca y algunos archivos locales y eclesiásticos, como es el caso del archivo de la arquidiócesis de Popayán. Archivos notariales también arrojan eh, algunos, algunas luces sobre esta eh, temática. En este cuadro podemos Observar los tipos de expedientes según la relación que se dio entre el componente blanco y el componente esclavizado. Entonces, vemos cómo la mayoría de los casos eh, corresponden a los líos amorosos entre un amo y una esclava. Esto nos remite también a lo que les había comentado de la cercanía de las mujeres esclavizadas que tenían en el servicio doméstico y la presencia que tenían en las esclavas de sus propios amos. Vemos también con un gran peso los líos amorosos entre las esclavas y los hijos de los amos, la relación entre las esclavas y otros familiares de los amos, los amores entre las esclavas y los blancos que no eran precisamente propietarios, los líos entre esclavas y religiosos los intentos de matrimonio, que ya los veremos más adelante, y los líos entre esclavos y amas. Y por otra parte, los reclamos de libertad, haciendo la aclaración de que prácticamente lo que se puede observar en toda esta serie de casos, en que es que el principal clamor definitivamente de las esclavizadas y de los hijos de esas uniones interétnicas fue definitivamente el poder acceder a la libertad, y esto lo podemos ver reflejado con 20 expedientes en donde las esclavizadas hacen este tipo de demandas. Respecto a la distribución regional de este estudio, podemos ver que la mayoría se concentra en la provincia de Antioquia, que para el siglo XVIII todavía guardaba alguna presencia de trabajo minero y de población esclava, en Santa Fe, desde luego, por ser la capital ¿no? Y por tener una gran cantidad de población esclavizada en el servicio doméstico, y desde luego Popayán y Cartagena, que eran sociedades con una alta presencia de población esclavizada. Respecto a la distribución temporal de los casos revisados en archivos documentales, podemos ver que se concentran fundamentalmente eh, en el siglo XVIII, y esto puede tener alguna explicación en la medida en que fue en este siglo, como les comentaba, cuando la población esclavizada logró su máxima presencia, su máxima peso demográfico en el territorio de la Nueva Granada y fue este siglo en donde se registró o se empezó a registrar el mayor índice de mestizaje de cruces interétnicos inter aún por encima de toda la represión y de la... Eh, resistencia tanto de la corona como de la iglesia católica entonces dentro de este de estos casos de juicios entre líos amorosos de amos y esclavas voy a permitir presentar estos cuatro ítems las especificaciones en el castigo los esclavos frente a la justicia los alcances de las redes de los amos y los choques entre la justicia terrenal y la justicia divina Respecto al primer punto, las especificaciones en el castigo, lo primero que hay que dejar por sentado es que no había igualdad en cuanto al castigo que era aplicado a los amos y el castigo que era aplicado a las esclavizadas y a los esclavizados, por cuanto para los amos lo que se observa eran unas penas mucho más leves que para la población esclavizada. Hay un precedente importante. Y es el Código Negro Carolino, que fue publicado en 1789, que significó, digamos, un alivio para la población esclavizada en la medida en que abogaba por el equipar equiparamiento en materia judicial y una moderación en el castigo que se le aplicaba a la población esclavizada. Fue un código que causó mucha controversia y, aunque muchos amos no lo acataron, Puntualmente, lo que se puede decir eh, de manera importante es que sentó de todas maneras un precedente que fue citado por algunos procuradores y defensores de esclavizados. Respecto a este tema de los castigos, lo que hay que decir es que mayores fueron las desventajas para las mujeres esclavizadas, por cuanto sobre ellas recayó la mayor censura, los mayores reproches, las mayores estigmatizaciones y desde luego penas fuertes como lo fue la pena del destierro para el caso de los amos lo que se observa en muchos de los casos es que ellos tendían a minimizar su grado de culpabilidad bajo varios argumentos uno de ellos era porque sucumbían a la tentación y en otros aparte lo que aducían era que habían sido objeto de la abrocomillas fragilidad humana lo cierto es que una de las estrategias aplicado por ellos es lograr que no se les aplicara las sanciones severas, sino que se les aplicara, digamos, medidas mucho más suaves, como por ejemplo una sanción pecuniaria o que se le obligara a vender a sus amantes. En los casos de reclamo de libertad, que les mencionaba en el cuadro de tipología de, rela de relaciones y, re y reclamos de las esclavizadas, lo que se observa es que la mayoría de los casos terminó beneficiando eh, a los hijos, es decir, a los mulatos, al producto de las relaciones entre amos y esclavizadas, mientras que las madres, las mujeres amantes de los amos, no siempre alcanzaron ese beneficio. Ahora, una de las principales preocupaciones era cuando los amos, en este, en este escenario de líos, de, de conflictos amorosos, de celos, aplicaban la justicia por su propia mano. Y ya veremos adelante las implicaciones de un acto de sevicia causado por un amo en un acto de celo y de ira al ver que su esposa tenía relaciones ilícitas con uno de sus esclavos. Entonces, miremos un poco cómo era la situación de los esclavos frente a la justicia. Entonces, vemos que lo primero que hay que decir es que en esas complicaciones que afrontaron los esclavizados, en los estrados judiciales fue el primero de ellos la subvaloración de los esclavos, ¿no? El hecho de que eran vistos como los que ocupaban el último peldaño de la estructura eh, social, eran vistos eh, con mucha alarma, con mucha prevención, esa era la mirada, digamos, de los amos y del grupo social blanco frente a la población esclavizada, siempre con mucha eh, prevención. Por otra parte, los testimonios de los esclavizados en este tipo de juicios no siempre tenían la misma valoración que los testimonios y los testigos que presentaba el grupo social blanco. Por otra parte, la dificultad de los esclavizados y de las esclavizadas para acopiar las pruebas y la imposibilidad de autorrepresentarse por cuanto en el periodo de dominio hispánico era claro ver cómo si un esclavizado quería elevar una demanda o una queja ante la justicia, por lo general no lo podía hacer de manera directa, siendo la mayoría de ellos iletrados, sino que tenía que hacerlo a través de un defensor eh, o un procurador nombrado para ello. Lo cierto es que quizás eh, la mayor dificultad y complicación de los esclavizados fue la pobreza, porque esto les impidió adelantar todos los trámites, los viajes, eventualmente las venidas a la capital, ya sea de nuevo Reino de Granada o las capitales de provincia para tratar de defender sus causas. Ya sabemos que la posibilidad económica de los esclavizados era muy limitada, eh, la posibilidad de ahorro mucho más y solo se limitaba a si sí, el amo le permitía los días domingos y feriados realizar algún trabajo que le permitiera acumular algún dinero, pero que de todas maneras era muy insuficiente para cualquiera de estos propósitos en el caso de los juicios. Ahora bien, habiendo tantas dificultades frente a la justicia civil, pues era apenas válido entender la reacción de algunas esclavizadas de buscar la opción de la justicia divina y para eso les quise traer estos apartes de un juicio de un eh, presentado en 1795 en la villa de Onda cuando la esclava María Olaya abogó por la libertad de los hijos habidos con su amo propietario afectada además según ella por estupro en este caso ante las dificultades que había tenido en la justicia civil, entonces acude también ante la instancia religiosa. Pasemos al segundo punto, eh, que es quizás el más neurálgico en cuanto a los juicios, y es el alcance de las redes sociales de los amos. Lo cierto es que los esclavos contaban con muy pocas garantías frente a, a la extensa red de amistad, solidaridad y compadrazgo que alcanzaron a establecer el grupo de los amos propietarios. ¿Por qué? Porque pertenecían al grupo social blanco y como grupo social blanco, pues tenían unas relaciones muy cercanas con las autoridades locales y las autoridades provinciales. Siendo así, eran muy pocas las garantías que les quedaba a los esclavizados para reivindicar sus demandas. Al morir los amos, al morir los propietarios involucrados en este tipo de líos amorosos, fue muy común ver cómo sus descendientes, es decir, los hijos de sus matrimonios legítimos, lo que hicieron fue renovar esos vínculos sociales a escala local y provincial con el fin de no ver socavados sus privilegios, es decir, para torpedear las aspiraciones de las esclavizadas y los esclavizados en torno a la libertad, en torno al reconocimiento de los hijos, en torno a la posibilidad de acceder a los bienes herenciales. Entonces, ante esta serie de, com de complicaciones, lo que se observa en varios casos fue que se necesitó acudir a instancias superiores de justicia y por eso muchos de los juicios que se dieron a escala local y provincial terminaron remitiéndose al máximo órgano de justicia de la Nueva Granada, que era la Real Audiencia. Los amos insistían en sus estrategias, ¿no? Eh, una de ellas fue descalificar la capacidad de los jueces eh, y tratar, desde luego, de lograr eh, los mayores eh, beneficios. Eh, castigos tenues y el pago de fianza o incluso de prisión domiciliaria. Miremos un poco el punto de la justicia terrenal y divina, pero lo primero que hay que mencionar es que el Estado colonial español logró penetrar, como les decía, el ámbito privado de los parroquianos de aquellas épocas. El estamento eclesiástico, desde luego, tenía un poder inmenso dentro de la comunidad, dentro de las feligresías. Y ambas instancias lo que hicieron fue combatir entonces esas relaciones interétnicas. Sin embargo, lo que se observa es que en algunos casos se registraron choques jurisdiccionales en que, entre cada una de estas dos instancias. Y para eso quiero traerles el caso de Fray Antonio Prieto, que era el cura de la parroquia de Carcassí. En 1792, quien aplicó castigos contra un vecino blanco que estaba amancebado con su esclava de servicio, y para eso lo vetó del templo, lo hizo ir a otra parroquia, prometió que no le daría sepultura cristiana, y además de eso, declaró la excomunión de este amo amancebado. En una de esos arrebatos, después de misa, salió con espada en mano para tratar de agredir al hombre amancebado. Al conocer la autoridad civil, este tipo de incidentes eh, consideró que se habían cometido excesos por parte de la autoridad eclesiástica y declaró nulo el proceso. Lo cierto es que esta serie de fricciones lo que hacían era dilatar mucho más el accionar de la justicia, obviamente en detrimento de la población esclavizada. Entonces ya un poco como para reunir y redondear este primer eje temático, lo que podemos decir es que el estatus social, la pobreza y la falta de recursos pues alejaron a la población esclavizada de la posibilidad de que se impartiera justicia de manera eh, oportuna y sin lugar a dudas el factor más influyente fue el de los nexos de los amos a escala local y a escala eh, provincial. Pero lo que más les quiero destacar aquí en este punto es que aún por encima de todas las dificultades, hay que resaltar el valor y la decisión con que la comunidad esclavizada, aún con pocos recursos disponibles, hizo valer sus derechos sociales y sus derechos sentimentales con los elementos y los recursos jurídicos que estaban eh, a su alcance. Es decir, encontraron en los litigios una forma de que se atendieran eh, sus clamores y eventualmente de lograr algunas concesiones. El otro gran eje temático que quiero traerles es el de las máximas transgresiones en las relaciones amorosas entre blancos y esclavizadas. Entonces, sobre esto voy a desagregar en estos puntos el intento de matrimonio, desfioramiento, curas amancebados y los amores entre una ama y un esclavizado. Vamos al primer punto, el del matrimonio como desafío. Lo primero que tengo que decir es que desde los inicios eh, del periodo de dominio hispánico, la corona tenía serias reservas sobre el matrimonio entre un blanco y una mujer negra esclavizada, porque algunas normas habían dispuesto que en dado caso de este tipo de situaciones, ellas podían acceder automáticamente a la libertad, lo cual desde luego pues era un atentado contra el sistema esclavista. Lo cierto es que la sola intención de querer un amo casarse con su esclavizada fue un motivo... De alarma. Y para eso les quiero, les quiero referir un caso sucedido en la ciudad de Santa Fe de Antioquia, cuando Pío Cifuentes fue acusado por seducir a la esclavizada del regidor José Rendón. La situación se complicó cuando Pío eh, pidió autorización para casarse, ante lo cual el regidor... De, hizo la denuncia ante las justicias por esta ilícita amistad y de inmediato propuso vender a su esclava para tratar de alejarla de esa relación. En este caso, las autor autoridades ordenaron el arresto y el embargo de los bienes del amante y su destierro, sin embargo, él al poco tiempo regresó de ese destierro bajo el argumento de que no había cometido un delito grave y por el hecho de que además se había enterado de que la esclavizada se había casado con un hombre de su misma condición étnica. Otro caso ocurrió en la ciudad de Santa Marta a principios del siglo XIX, cuando el blanco José María Fernández vio frustradas sus intenciones de casarse con la esclavizada Cándida Barros. Después de verificadas las tres proclamas, el cura... Suspendió el proceso ante la demanda interpuesta por el propio hermano del contrayente, quien adujo en su denuncia que ese casamiento que se iba a registrar era una idea descabellada por la, abro comillas, desigualdad de la pareja y por lo que él denominó fatales eh, consecuencias. A pesar de toda esta serie de obstáculos, pues hay evidencias de que efectivamente alcanzaron a consumarse algunos matrimonios. Tenemos, por ejemplo, eh, el reporte eh, de uno de ellos ocurrido en Ocaña, en la ciudad de Ocaña, a finales del siglo XVII, cuando el capitán Antonio Herrera, luego de haber enviudado, eh, contrajo nupcias con su esclavizada Florinda, caso sobre el cual no tenemos mayor información. Lo que quiero además comentarles es que todo indica que no fue fácil la vida de las mujeres esclavizadas dentro de la vida eh, marital. Y mayores fueron esas dificultades en aquellos momentos en que sus, sus amos, sus consortes, fallecían. Y sobre esto me voy a permitir traerles el caso de Juan de Vanegas, en la villa de Guaduas, muy cerca aquí a la ciudad de Bogotá, él entabló matrimonio con su esclavizada Lorenza, resultado de lo cual fueron cuatro hijos. En el testamento de Juan de Vanegas había establecido que después de sus días le otorgaría la libertad a sus cuatro hijos. Sin embargo, después de la muerte de Vanegas, sus hijos se resistieron a reconocer esa libertad, lo cual llevó a la esclavizada Lorenza a emprender un viaje a Santa Fe y presentar la denuncia ante las justicias de esta ciudad en ratificación de su derecho. El problema se agravó aún más en los años siguientes cuando uno de los hijos de Vanegas, Simón de Vanegas, se posesionó como alcalde de la villa de Guaduas, y la primera, una de las primeras medidas que adoptó fue ordenar el encarcelamiento de la esclavizada Lorenza, colocarla bajo el cepo y bajo la inclemencia del sol, y ordenarle a ella y a sus hijos el, el destierro hacia la ciudad de Musso. Desde luego, tan pronto se enteró, Lorenza, la esclavizada de estas amenazas, se fugó de la cárcel y viajó hasta la ciudad de Santa Fe con el fin de interponer la demanda y reivindicar sus derechos que finalmente le fueron restablecidos por la Real Audiencia al haber conminado al alcalde para que se abstuviese de tomar alguna acción judicial contra esta mujer. Es importante aclarar que en mi investigación no encontré ningún matrimonio que se hubiese consumado entre un esclavizado y su ama por las implicaciones que le referiré más adelante. Miremos un poco el punto de los romances de los hijos de los amos. Ya si sí era suficientemente escandaloso que un amo se entrometiera con su esclava de servicio, pues en la época igual de, de, de escandaloso era cuando se involucraba uno de los hijos eh, de los amos. No obstante, lo que hay que aclarar es que no fue extraño este tipo de cercanías por el servicio eh, que prestaban las esclavizadas fundamentalmente al interior de las casas. Incluso hay algunos testimonios eh, para el caso de las ciudades de Cartagena y de las ciudades de Popayán que indican que las algunas esclavizadas fueron iniciadoras sexuales eh, de sus hijos. Lo cierto es que a veces los hijos de esas relaciones alcanzaron a gozar del apoyo y de la consideración de los abuelos paternos y sobre esto me voy a permitir presentarles aquí el testimonio de Ana María de la Cuesta en la provincia del Chocó, en donde deja al descubierto los devaneos amorosos de su hijo habidos con una esclavizada allí en la provincia del Chocó. En otro caso ocurrido en la provincia de Antioquia, don José Miguel Navas consolidó sus amoríos con la mulata Teresa, que era esclava de sus padres. El joven en este caso quiso comprar la libertad de su amada en 150 pesos. Y al momento de morir, eh, los padres, José Miguel, logró finalmente legalizar esa libertad. Y en este caso vemos cómo sus hermanos, eh, los hermanos del que estaba comprometido con la esclavizada, no se opusieron en la medida en que no llegó a afectar el patrimonio herencial en este caso. El siguiente punto que quiero referirles es el de el desfloramiento. Los juzgados alcanzaron a conocerse algunos casos de desfloramiento, aunque hay que aclarar también que la mayoría pudieron resultar ocultos debido al temor de las esclavizadas ante las eventuales retaliaciones de sus amos. En este caso, el dilema estribaba en comprobar si el acto podía tipificarse efectivamente como un desfloramiento, es decir, eh, si sí, había ocurrido por la vía de la fuerza o había sucedido por consentimiento de la esclavizada. Lo cierto es que el denominador común en este caso y la estrategia aplicada por los hombres acusados de causar defloramiento fue el de hacer promesas de libertad a las esclavizadas o de prometer otro tipo de dádivas, como fue prendas, joyas, viajes, etcétera. Un poco para establecer un lazo comparativo con el concepto o el sentido de la virginidad, lo que han señalado algunos estudios es que para el caso de la mujer blanca, la virginidad era concebida como una primicia o un privilegio en el inicio de la vida marital, en cambio para la mujer esclavizada podía ser una fórmula. Que eventualmente podía servir para exigir la libertad a manera de compensación. Para explicar un poco más en detalle, voy a referirle a algunos casos. En Cartagena, hacia el año de 1642, el capitán de infantería don Pedro Soto acusó al protector de indios don Juan Carrillo de estar amancebado con su negra criolla Agustina. En este caso, el amo pidió castigar ejemplarmente este grave y atroz delito, siendo mayores las complicaciones por el hecho de que le había arrebatado la virginidad a la esclavizada Agustina. Y se le censuró aún más por el hecho de que el acusado que era alcalde ordinario en los momentos en que sucedieron esos hechos, en momentos en que él como funcionario debía... Dar ejemplo. Lo cierto es que algunos testigos en este proceso aseguraron que Carrillo había entregado eh, una saya verde a la esclavizada eh, a manera de regalo. Sin embargo, Carrillo lo que hizo fue atribuir todo esto a la animadversión y a la vieja enemistad que mantenía con el propietario de la esclavizada. Finalmente, la Real Audiencia decidió imponer a Sojo una pena de dos años de destierro y una multa eh, pecuniaria. Sin embargo, Carrillo alegó que no había pruebas contundentes que indicaran que la mujer, que la esclavizada, era virgen al momento de haber sostenido esos encuentros amorosos, ni que hubiese sido tampoco por la vía eh, de la fuerza. Otra de las estrategias de los hombres acusados de desfloramiento fue poner en duda la reputación de las esclavizadas eh, implicadas. Así lo hizo Manuel Chinchilla hacia el año de 1791 en la villa eh, de Honda, al ser acusado de desflorar a la esclavizada María Josefa, a quien le había no hecho solo la promesa de libertad, sino que le había prometido una casa, dinero y le había prometido que se casaría con ella. Pocos meses después la mujer resultó embarazada, sin embargo lo que se observa es que él aplazó el cumplimiento de su palabra, lo cual motivó a esta mujer a elevar la denuncia que pueden ver ustedes en el texto, eh, en el clamor que hace esta mujer, en donde alega no, no ser callejera, eh, ni recogida, ni todos los señalamientos que hacía este hombre con el fin de afectar la repu reputación de esta mujer. Lo cierto es que Chinchilla finalmente negó su paternidad sobre el hijo que fue producto de esa eh, relación y acusó a la esclava de vagabunda, abro comillas, vagabunda y prostituta que no tiene otro ejercicio como el de andar a todas horas e instantes azotando calles como es de notoriedad pública. Cierro comillas. Además de eso, negó tener dinero para comprar la libertad de su hijo, de su propio hijo, del mulato, aduciendo que las pocas ganancias que le daba su pulpería pues, le impedían realizar esa compra de manunición. Finalmente, la justicia terminó conminando a Chinchilla a declarar la libertad de su propio hijo. El tercer caso de estas máximas transgresiones en líos amorosos es el descarrío de, las, de los curas. Entonces, hay pruebas que indican que los integrantes del estamento eclesiástico también sucumbieron ante las tentaciones, pero en este caso lo que hay que señalar es que la dignidad de la iglesia quedaba en entredicho cuando algunos de sus representantes resultaban comprometidos por sus devaneos amorosos con negras e indias que por lo general estaban bajo su servicio. En este caso se consideraba que era un atentado no solo contra el celibato, sino contra los principios morales que los mismos curas debían defender y desde luego que en esas situaciones pues era mínima la autoridad moral que les quedaba a los curas para tratar de fiscalizar este tipo de pecados en sus feligresías. Hay que anotar que los sínodos de 1556 y 1606, estas reuniones de obispos, ya habían alertado tempranamente sobre el problema que implicaba esas compañías, abro comillas, sospechosas de algunos de los curas, ante lo cual se establecieron dos tipos de castigos. Uno de ellos era que serían removidos de sus curatos y otra posibilidad era el destierro. Pero los casos que he podido revisar, lo que nos indican es que no se aplicaron cabalmente esos castigos fuertes, sino... Que fueron unos castigos mucho más moderados, como por ejemplo los ejercicios espirituales y el enclaustramiento temporal. En contraste, lo que se observa es que las esclavizadas comprometidas en este tipo de amoríos pues, resultaron objeto de destierro y todo el peso de la oposición de la familia de los curas. Curiosamente, la tendencia en estos casos revisados muestra el empecinamiento de los curas en continuar sus romances de manera clandestina, desde luego, lo cual era un claro desafío a la autoridad civil y a la autoridad religiosa. Y me voy a permitir presentarles dos casos que nos arrojan luces sobre esta problemática. Uno de ellos ocurrió en el pueblo indígena de Samacá en la provincia de Tunja en 1790, es decir, a finales del siglo 18, cuando se escucharon rumores de que el cura José Pompeyo y su esclavizada Manuela vivían en franco concubinato. En este caso, intervino el arzobispo de la ciudad de Santa Fe, de la capital de la Nueva Granada, llamó al cura a ejercicios espirituales al convento de Santo Domingo de aquí en Bogotá y lo llamó a rendir las respectivas declaraciones en tanto que la esclava fue alejada diez leguas del pueblo con el fin de evitar cualquier tipo de contacto. Paradójicamente, al cabo de unos días, ella regresó a la morada del cura y engendraron eh, una hija. El problema fue que antes de fallecer el cura, se aseguró de declarar la libertad de Manuela y la incluyó en la lista de herederos por sus buenos servicios brindados durante 14 años. Servicios que según reconoció el mismo cura en su carta testamentaria, ninguno de sus familiares le había prodigado. A su hija, a la hija vida con la esclavizada, le dejó una casa de paja y le dejó una cama completa con sus colgaduras, sus colchones y sus sábanas. El problema fue que tras la muerte del cura, sus herederos y particularmente don Joaquín Pompeyo, que era un hombre muy influyente en la ciudad de Tunja, siendo Tunja la capital de la provincia, fungió como albacea y ocultó los bienes y dilapidó todos estos caudales de manera que de más de 20 mil pesos que hacían parte de la herencia, solo le entregó a la esclavizada Manuela 424 pesos. En este caso, desde luego debió intervenir la Real Audiencia para tratar de ordenarle a don Joaquín al albacea para que entregara a la esclavizada lo que le correspondía. El segundo caso ocurrió en la ciudad de Ocaña a finales de ese mismo siglo, hacia el año de 1797, con la negra María Isabel Mozo. Ella, exponiendo su condición de, abro comillas, viuda, pobre y de color humilde, exigió que se reconociera la herencia que le correspondía a su hijo Juan Antonio, que había sido producto de los amoríos con el cura Dionisio Noriega, cura de esa misma ciudad. Varias declaraciones dieron cuenta del afecto que había logrado ese joven al interior de la familia paterna, tal cual, como ustedes pueden ver en este texto, uno de ellos dijo que lo habían criado en la casa con regalo, y decencia y libre de esclavitud, y ahí pueden ver el otro testimonio que da cuenta de ese, de ese afecto que logró. Sin embargo, tras la muerte del cura, tal como ocurrió en el caso anterior, su familia se empecinó en demostrar que el joven mulato no tenía ningún derecho por ser descendiente, abro comillas, de una esclava prebella, es decir, que era un hijo bastardo que no podía manchar la estirpe española del apellido de los Noriega, un apellido que desde luego tenía un reconocimiento en la ciudad de Ocaña. La negra duró dos años presentando pruebas e incluso realizó seis viajes hasta la capital de la Nueva Granada, hasta la ciudad de Santa Fe, con el fin de exigir imparcialidad, en este caso, para que la real audiencia interviniera. Hay que mencionar un, un, un dato especial y es que tiempo atrás los padres del cura le habían prometido libertad a María Isabel a cambio de que se casara con un esclavizado, siendo esto una estrategia muy usual usada en el periodo dominio hispánico para tratar de, de cubrir este tipo de escándalo que implicaba la relación entre un hombre blanco y mucho más cura con una esclavizada. Al final de todo, María Isabel consiguió su libertad y la de sus hijos, pero nada pudo lograr respecto a la participación de los caudales de la herencia. Y el cuarto punto que quiero traerles a colación es el de la relación entre una ama y un esclavizado. Desde luego que eran casos mucho más controvertidos, porque primero que hay que decir es que así como los hombres blancos pudieron interesarse en las esclavizadas, también pudo suceder el caso contrario y para esto hay un testimonio del viajero francés Gaspar Theodore Moulin a su paso por Santa Fe quien dio fe de que hablo comillas las señoras blancas no tenían ninguna prevención por el color de sus criados y se dice que hasta no los ven con indiferencia cierro comillas sin embargo, lo que hay que señalar es que este tipo de unión entre una blanca y un esclavizado fue menos habitual. Desde luego, por toda la represión de las autoridades civiles y eclesiásticas, por cuanto en este caso el desliz o pecado era mucho más grave en la medida en que era tipificado como un adulterio. Y segundo, porque transgredía la jerarquía patriarcal que imperaba en tiempos del dominio hispánico. Es muy probable también. Eh, y eso es muy importante advertirlo, que no todos los casos salieran a la luz pública precisamente por el temor eh, del fuerte control y el valor que le daba la sociedad a la fidelidad eh, marital. En este caso, en este tipo de casos, la indelicadeza de la mujer fue considerada como una afrenta al honor del esposo legítimo y al hogar legítimamente constituido, de manera que el poder seductor del negro esclavizado fue reprimido por lo general por el hombre blanco al considerar que el esclavizado era inferior como para acceder en igualdad de condiciones a los sentimientos de la mujer blanca. Entonces, desde luego ante el dominio masculino en la relación conyugal y el carácter sumiso de la mujer en la eh, sociedad eh, colonial dentro del marco de la sociedad patriarcal, pues no extraña ver fuertes reacciones y venganzas de los amos contra cualquier esclavizado que osara tener un romance con su esposa. Y sobre esto hay un caso que ha sido reproducido incluso en varios estudios y es el que cometió don Andrés Ordóñez, un propietario quien castigó cruelmente a su esclavizado mulato Bernabé al presumir que tenía relaciones ilícitas con su esposa. Aquí en estas apartes eh, de la declaración del mulato pueden ustedes ver, digamos, cómo acechaba o fue sorprendido en la habitación de ella cuando se acercó el esposo y vio tal circunstancia. En este caso, el mulato Bernabé acusó a su ama de ser ella la que lo había persuadido y lo había citado para hacer, abro comillas, cosas torpes, lo cierto es que convencido de la infidelidad y temeroso en cierta medida del escándalo que podía generar este tipo de situaciones, el amo procedió no solo a azotarlo, sino a cortarle las dos orejas. El esclavizado como pudo eh, salió huyendo, ¿no? Y el amo lo que hizo fue proponer que el esclavo fuera liberado, ¿no? Porque no quería tener cerca, ahí en la ciudad de Girón, a un esclavizado que había manchado su honra por una parte y había afectado un matrimonio que llevaba consumado más de 16 años. Esa fue la propuesta que hizo el amo ante las autoridades eh, de la ciudad, un caso que era muy extraño eh, y era tan extraño que las autoridades de la ciudad de Girón decidieron remitirlo a la ciudad de Bogotá, a la ciudad de Santa Fe, perdón. Eh, para que lo revisara la Real Audiencia. La Real Audiencia finalmente condenó al agresor a que expidiera una carta de libertad a su esclavizado y le entregara 50 pesos eh, de viático y solo se le aplicó una multa de 100 pesos. El esclavizado Bernabé fue, eh, se le conminó a destierro de la ciudad eh, de Girón. Entonces, lo que quiero llamar la atención en este caso es que. La cevicia con la que actuó en ese ataque de celos el propietario Bernabé no fue objeto de un castigo igual de severo y lo más importante en este caso para la decisión de la justicia fue tratar de no afectar el honor de él, del propietario, como hombre blanco. Y un caso eh, final ocurrido en 1803 en la ciudad de Santa Fe, Antioquia, cuando la viuda... Doña María Antonia Galván fue acusada por su propio hermano de estar en ilícita amistad con el esclavizado Salvador. Según los relatos, todo el tiempo andaban juntos, eh, cenaban juntos. Eh, en este caso, se ordenó poner en depósito a la mujer comprometida y el concubino fue enviado a la cárcel. Lo que halagaba a la mujer eh, señalada era que todos estos eran solo rumores y el interés de su hermano en desacreditarla, aunque al final el gobernador ordenó a María Antonia vender a su negro esclavizado. Sin embargo, ella eh, alegó, aduciendo que este hombre era el único eh, sostén económico. Entonces, ya para concluir, eh, quisiera tener como estos puntos eh, de reflexión. Eh, primero señalar que eh, la vida sentimental de la población esclavizada fue una vida que terminó coartada, eh, amenazada por eh, diversos factores que cortaban esa posibilidad de elegir pareja, ¿no? de desarrollar su vida eh, familiar. Hay que decir que solo en las fugas y en los palenques el negro esclavizado que tuvo, digamos, esa posibilidad o esa libertad de sus relaciones eh, sentimentales. Pero aún con todas esas dificultades, quiero nuevamente poner de relieve y destacar el valor de la comunidad esclavizada en reivindicar esos derechos sociales, esos eh, derechos eh, sentimentales. Esto nos lleva de alguna manera también a cuestionar lo que nos ha dicho eh, la historia tradicional y es el papel pasivo del esclavizado o de la esclavizada pues estos episodios que le he mencionado nos llevan también a pensar que eh, en algún momento lograron apropiarse de los recursos disponibles y trataron, digamos, de reivindicar sus derechos, particularmente en el caso de las mujeres eh, esclavizadas. Eh, ya para 1819 se haría ese gran punto de ruptura, ¿no? la transición de la colonia a la república. Lo cierto es que la población esclavizada siguió bajo esa misma condición de sometimiento, pese a las promesas de libertad, de igualdad que habían hecho los dirigentes eh, republicanos, pero lo que sí puedo decir es que la revisión eh, realizada en los archivos documentales permite advertir que ese tipo de litigios que he tratado en esta, eh, en esta disertación pues no son tan comunes en relación con lo que sucedía en el periodo de dominio hispánico. Es decir, puede haber algunas pistas que indican que disminuyó la represión de las autoridades civiles y eclesiásticas en torno a las relaciones intercastales, pero esta es una hipótesis que creo que necesita mayor desarrollo. 1851 sería entonces el año en que se marcaría la... Eh, manumisión o libertad absoluta para los esclavizados en el territorio eh, de colombia con lo cual la población afrodescendiente tendría mayores posibilidades de desarrollo de su vida sentimental. esta investigación pues está aquí contenida en este libro de reciente publicación cuando los claros, claros oscuros se difuminan amoríos entre amos y esclavas en la nueva granada colonial que pueden conseguir en algunas librerías y por vía de internet. Muchísimas gracias por la atención y quedo atento entonces a la discusión. Qué cosa tan interesante, profesor. Ha sido maravillosa su exposición. Eh, yo voy a hacer unos comentarios y después paso a ir leyendo algunas de las preguntas que están en el chat de esta presentación que han ido mandando eh, las personas que asistieron. Eh, y mm, quiero pedirle el favor, si es posible, de que vuelva a poner la transparencia eh, del galeón que transportaba a la gente capturada en África. Gracias. Hago esto porque eh, su exposición, como muchas, quizás de las que se van a oír en esta convocatoria del patronato, no son usuales. Y la semana pasada yo me refería a esta forma tan inhumana de transporte, lo que Farris Thompson llama el campo de concentración flotante. Y la ignominia de esto tiene que ver con la promiscuidad obligada a la cual eran sometidos cautivos y cautivas, la falta de higiene en el transporte y algo muy importante que hay que tener en cuenta es que estas personas iban amarradas con grilletes y cadenas. ¿sí? Entonces Burgos Cantor en su memoria... Eh, la ceiba de la memoria anota algo muy aberrante de esto y es que en el movimiento a lo largo del mar, eh, 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 esos grilletes y esas cadenas acababan lacerando profundamente a las poblaciones eh, que eran transportadas. Yo quise hacer esto porque, reitero, no estoy seguro de que en general las audiencias tengan conocimiento de eh, estas historias tan terribles de sufrimiento que afecta a la gente eh, de ascendencia africana. En su libro usted habla de eh, eh, va, los periodos en la importación de las personas. En la exposición usted eh, habló de eh, cómo habían llegado eh, los primeros africanos. Eh, eh, porque eran eh, personas que entraban al servicio de curas, es, escribanos y demás, pero en su libro habla de los asientos. Si no es molestarlo a usted y a la audiencia, yo le pediría que explique qué fue lo de los asientos para que la gente entienda eh, parte de, de, pues, de, de, de esta historia que en su libro está muy bien señalada. Luego quisiera hacer otras precisiones. Otras precisiones o no, comentarios y, y que deriven en preguntas. Perfecto. Ante la demanda de esclavizados y las perspectivas económicas que se avisoraban aquí en territorio de la Nueva Granada, pues fue el objetivo de la corona española tratar de traer una gran cantidad de población esclavizada un comercio que ya se venía desarrollando, ¿no? En donde los ingleses tenían y los portugueses tenían un gran protagonismo. Entonces, el objetivo fue traer estos barcos negros entre comillas, como se les conocía, para tratar de que viniese una gran cantidad de población esclavizada que sirviera como fuerza laboral. Ahora, ¿cómo se hizo esto? Esto se hizo en la costa occidental eh, de áfrica en algunos casos eh, con alianzas con los jefes eh, tribales lo cierto es que la mayoría de estos hombres pues, fueron tra y mujeres fueron traídos eh, a la fuerza no en unas condiciones realmente inhumanas y cambiados muchas veces por algunos productos o algunas especies en esa triangulación que se registró entre europa África y América Latina. Ahora bien, la, la proporción en la llegada de población esclavizada a través de Cartagena, que fue el principal puerto de recepción de, de esclavizados en el siglo XVII, incluso de allí venían hasta lo que hoy es el Ecuador y el Perú, eran hombres, ¿no? ¿Por qué? Porque se requerían para esas primeras jornadas fuertes de trabajo. De minería, y solo con el tiempo se fue compensando un poco con la presencia de mujeres esclavizadas. Entonces se hacían la revisión en los puertos eh, de Cartagena. Eh, allí, desde luego, tienen una función muy importante San Pedro, eh, Pedro Claver, quien cumplió una labor fundamental de apoyo eh, hacia estos esclavizados que habían atravesado el Atlántico en una situación real penosa y en Cartagena pues llegaban varios comerciantes de varios eh, sitios de Montpós, de Bogotá, de Santa Fe, perdón, de Popayán para tratar de comprar estos eh, esclavizados en precios en que en la época oscilaban entre eh, 50 pesos y 400 pesos según la edad, eh, según la habilidad ¿no? que pudiesen. Eh, tener si era hombre o si era mujer, todos estos factores influían en el precio. Y a partir de ahí, entonces empieza a irrigar o la presencia de esclavizados a lo largo del de territorio a través de un proceso de compra eh, y venta que pudo comprometer a varias generaciones de esclavizados. Bueno, si yo fuera. Uh, ¿Se está oyendo bien de paso? Sí, perfecto. Si yo fuera a resumir el sentido de su exposición, profesor Pita, diría que eh, hace un contrapunteo entre sufrimiento y agencia. Uh -huh. Es decir, sobre todo las esclavizadas son sometidas a unos procesos terribles de sufrimiento. Pienso en el caso que usted habla de Tomás Suárez y su hija. Rosalía Barahona. Él vende a su hija, Rosalía, pero cuando se enferma, entonces pretende recuperarla. ¿Sí? ¿Para qué? Para que lo cuide en su enfermedad. ¿Sí? Uh -huh. Entonces hay aquí una, un, un elemento de utilitarismo monstruoso del lado europeo y un sufrimiento, es que hay que imaginar a la madre y a la hija en esa condición de venta, de com como usted lo ha dicho, conversión en mercancía. Entonces es increíble que esas formas de sufrimiento coexistieran con el ejercicio de la agencia, que usted ha demostrado también eh, refiriéndose a los casos. Pero muy importante lo que usted ha dicho, es una agencia asimétrica, ¿sí? Porque a la mujer esclava se le ha denigrado, se le ha denigrado sistemáticamente en el texto suyo por ejemplo aparece cómo se va construyendo el estereotipo de la hipersexualidad de las mujeres cómo se construyó el, el estereotipo del olor repugnante de los negros entre comillas sí y de cierta manera cuando uno se sitúa en su marco teórico sobre la subalternidad yo inmediatamente recordé esa afirmación del novelista mozambiqueño Mia que dice: ¿sí? eh, a, hablando de estas situaciones, cuando se inventan mal, maldades así sobre un pueblo, es para bendecir las maldades que se ejercerán sobre él. Entonces, aquí esto de la hiperse hipersexualidad de las mujeres es, es, es terrible porque es el estereotipo que han cargado las mujeres negras por tiempos. Eh, y entonces, prácticamente lo que, lo que busca ese estereotipo es, es, es prácticamente anular lo que sí era cierto que era la hipersexualidad de los hombres, que usted demuestra. Y en. No, en, en, en documentos como los de Manuel Zapata, entonces aparece, por ejemplo, el el, el, el el inquisidor Juan Mañosca haciendo orgías con niñas que no habían menstruado y que las sacaban de, 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 recién llegadas de los barcos, sí. O lo eh, eh, usted trae en cita a Alfonso Munera y pensé en el, en el, en el libro de Olvidos de ficciones eh, en donde él, de, él muestra cómo en el auge eh, económico de Cartagena, las propias eh, mujeres amas eh, eh, prostituían a sus esclavas para beneficio propio. Entonces, esta cosa de, de endilgarles esa hipersexualidad es una manera terrible de justificar también. Los, los, uh, los, los sufrimientos sí. impuestos sobre la gente eh, eh, sobre la gente negra y entonces en ese sentido me parece tremendamente relevante esta, eh, este juego entre sufrimiento y agencia y esta gente tan valiente tratando de hacer sus dere valer sus derechos en medio de de, de, de semejante cosa. yo mmm, aquí hay varias preguntas no sé si usted responde, o eh, le hago las otras preguntas y trata usted de hacer un bloque de respuestas. Sí, yo creo que el seg lo segundo puede ser. Sí. Bueno, entonces dice, ¿qué estrategias de resistencia o negociación emplearon las esclavas para defender sus derechos o mejorar sus condiciones de vida a través de estas relaciones? ¿Y qué obstáculos? o limitaciones encontraron en su camino. Siguiente pregunta. ¿Qué efectos tuvieron estas relaciones en la dinámica familiar y social de los amos y las esclavas, especialmente en lo que se refiere a la legitimidad de los hijos, la herencia de los bienes, la movilidad social y la vida cotidiana? Siguiente pregunta. Voy muy rápido, Roger. No, justamente. yo voy tomando nota aquí. Bueno, me, me dice cualquier cosa, ¿no? Sí. ¿Qué, te ¿Qué testimonios o relatos se han conservado sobre las experiencias y los sentimientos de los amos y las esclavas involucrados en estas relaciones y cómo se pueden interpretar desde una perspectiva crítica y sensible? Siguiente pregunta. ¿Qué desafíos o limitaciones enfrentan los historiadores para estudiar estas relaciones desde una perspectiva crítica y sensible, y qué metodologías o fuentes se pueden emplear para usarlos? Hay registros litográficos, me imagino que sobre las castas. ¿Si hubo casos de incesto y cómo? Se, perdón. Hay registros litográficos. ¿Si hubo casos de incesto y cómo se castigaban para la época? Eh, hay otras preguntas. No sé si paro ahí, Roger, o sigo. No, yo creo que, que ahí y podemos ir. Eh, si quieres. Voy, no creo. Eh, creo que esto ya. Eh, creo que esto ya ya es una repetición de, la, de las preguntas anteriores. Sí. ok. Bueno, quizás voy de eh, de la última hacia la primera formulada, sobre los casos eh, de incesto, pues no no está incluido dentro de la investigación que he realizado, aunque se han hecho eh, algunos estudios, no específicamente para la población esclavizada, eh, sí hay algunos estudios para, eh, para casos de infanticidio, es decir, de eh, la decisión de algunas esclavizadas de eh, cegar la vida de alguna de sus hijas con el fin eh, cruel de no seguir padeciendo. Eh, todas las crueldades propias de el, del régimen esclavista. Respecto a los desafíos de los historiadores, pues yo creo que eh, el gran reto de esta investigación era tratar de eh, ubicar eh, las fuentes, porque inició eh, todo este proceso como un artículo, pero a medida que se realizaban consultas de manera paciente, se fue encontrando un corpus documental que permitió, digamos, establecer este conjunto de más de 100 eh, casos y poder ya establecer eh, conclusiones específicas. Yo creo que eh, el reto con este eh, libro, con esta investigación, es que se convierta en una invitación a seguir reflexionando sobre esos puntos que ya eh, el profesor Arocha ha mencionado eh, respecto a la segregación en torno a la mujer y todo lo que eso ha implicado en la mentalidad de eh, los colombianos y cómo hoy en día aún se ven expresiones, actitudes claro. de segregación, de desprecio, de estigmatización y de estereotipos hacia la mujer esclavizada. O sea, digamos, eh, todavía seguimos pensando en cierto sentido con la mentalidad del hombre blanco del siglo XVIII. Y no nos hemos podido desprender de eso. Es decir, posicionar a la, a la población eh, afrodescendiente en su real eh, dimensión cultural de respeto y no solamente eh, con ocasión de eh, que alguno de sus integrantes tiene algún éxito en la música o en el deporte. Yo creo que... Eh, los colombianos y particularmente sociedades que han sido tan tradicionales como por ejemplo popayán o cartagena tienen un inmenso reto pedagógico para tratar de eh, relaborar digamos la percepción que tenemos sobre la mujer eh, afrodescendiente. Eh, respecto a los efectos eh, en las relaciones en las dinámicas sociales y familiares en este caso eh, es uno quisiera eh, encontrar mucho más información de cómo era la vida de los hijos por ejemplo que fueron habidos en esas relaciones y ahí solo les traje una mención porque eh, uno quisiera saber más no en, un, en uno por ejemplo en los relatos dice que era que el, el padre lo montaba a caballo que lo vestía muy bien e incluso que le enseñaba eh, las primeras letras de manera que eh, sí resulta muy interesante, lo que pasa es que los documentos no son muy elocuentes respecto a ese aspecto eh, de cómo se dio la vida de eh, esos hijos, particularmente en esas en esa, eh, relaciones en, en que estaba comprometido un amo eh, blanco. Y respecto a las estrategias eh, de resistencia y eh, negociación eh, de las esclavizadas, lo que podemos ver es que... También son temas que eh, no podemos ver en su real dimensión por cuanto lo que podemos, o sea, la intención que yo tuve en el libro con tratar de ingresar allí 26 testimonios es con el fin de tratar de escuchar la voz de las esclavizadas y de los grupos subalternos. Una voz que a veces es distorsionada porque los que hablan son los procuradores los defensores de esos esclavizados, eh, los jueces, no los fiscales, es decir, es a través, digamos, de otra vía que puede causar alguna eh, distorsión. entonces, a mí me parece eh, muy importante es, digamos, ir a la fuente real de aquellos casos en que las mujeres alcanzaron a plasmar eh, su testimonio. y yo creo que eh, los casos, varios casos de los que he referido, pues se puede eh, observar claramente cómo ellas establecieron cierta eh, resistencia ¿no? Eh, frente eh, digamos al poder apabullante que tenía el amo blanco y principalmente toda la familia de él creo que eh, el eh, creo que ya es hora de cerrar verdad eh, eh, Camilo del Patronato, creo que hasta aquí llegamos, ¿verdad? Pero solamente quiero señalar una palabra con la cual termina Roger su presentación, que es la palabra mácula, la mácula persistente. ¿Sí? Y esa mácula explicaría, por ejemplo, la aversión que ha producido el viaje de Francia Márquez al África, las críticas tan inhumanas que se han dado y mientras aquí no hacemos sino despotricar de ese viaje, buscarle todos sus defectos posibles, el país de España ha hecho una reseña del viaje mostrando la forma como los países que han recibido a África han apreciado las palabras de ella, han inclusive las críticas por eh, las autocracias y los machismos. Y, y, y esa mácula creo que implicará una gran, una gran pedagogía que yo, yo estoy seguro de que compromete al profesor Roger en su oficio y especialmente para continuar profundizando en este tema tan magnífico. Muchísimas gracias, muchísimas gracias a la audiencia y de acuerdo con las instrucciones del patronato. Eh, una vez se transmita esto por YouTube, seguiremos, eh, eh, tendremos que interactuar con, con las personas que hagan sus preguntas a medida que, eh, que vayan surgiendo. Muchas gracias y felicitaciones. Muchas gracias.